Hola a todos, pues bienvenidos de nuevo al canal de Doctor X. Es primero de mayo del 2022, llevamos dos años en la pandemia, casi se acaba afortunadamente, gracias a Dios, y estoy de vuelta. Muchos me han pedido, me han preguntado por YouTube, ¿por qué no he subido videos? Han pasado muchas cosas, principalmente la pandemia. Espero que todos estén bien en sus casas, que hayan pasado con el menor de los sobresaltos estos años, que son dos, poco más de dos, y seguimos como planeta en pandemia, pero estoy de vuelta, y con ánimos renovados, he cambiado, ustedes pueden ver que la barba se fue, está regresando, pero no creo dejármela otra vez muy grande, eh, me estoy acostumbrando a tenerla ligera, de las cosas que han pasado, han pasado muchas cosas este, personales, que no es el Momento de discutir, pero que poco a poco les iré comentando. Eh, gracias a Dios estoy bien. Eh, he dedicado un poco más de un año, desde enero del año pasado, a mi persona. Eh, fuertemente me metía a ejercicio, no no dieta, pero ejercicio, cambiar mi, sane, mi estilo de vida, porque si no, pues me moría yo. ¿sí? Estábamos ya en una ruta hacia... Hacia el precipicio físicamente, les voy a mostrar una foto eh, en estos momentos de cómo estaba yo y cómo estoy. Entonces, ustedes pueden ver que esta es mi persona en 2019, el doctor X que ustedes conocieron y que han eh, visto en los últimos videos que están por ahí de algunas clases. Y llegó la pandemia y nos tuvimos que ir a casa. Eh, estaba yo ya pesado y con la pandemia no moverme, pues me puse todavía quizás más pesado, toqué fondo, llegué a los 131.7 kilogramos, que es demasiado para mi estatura de 1,82, y decidí cambiar. Y para hacer ese cambio radical necesitaba yo poco a poco mentalizarme, eh, lograr eh, un estado mental que me permitiera... Iniciar, no podía yo caminar un kilómetro, me fatigaba, mis rodillas, mis tobillos, todos lo resentían después de casi un año de pandemia. Y en enero 2021 me decidí empezar poco a poco y empecé a hacer ejercicio 45 minutos, cinco veces a la semana. Y pues este soy yo esta semana. Ustedes pueden ver y pónganme en los comentarios si se nota o no el cambio. Por aquí algunos amigos del Facebook. Desgraciadamente no los puedo admitir a todos en el Facebook porque tiene un tope, pero voy a abrir una página del canal, eso es una de las novedades. Eh, siento que compartirles esto no es presumir, no es mi ego. Muchos alumnos, amigos, me han puesto eh, comentarios, me lo han dicho en vivo, que ver estos cambios los motiva a ellos a iniciar. Si ustedes están en una situación similar a la que yo estaba físicamente, no se desanimen, escríbanme ahí en el, los comentarios, aquí abajo, y yo les voy a echar porras. Ustedes me las echaron con sus comentarios en, los, en el video y demás. En una palabra para no extenderme de eh, las cosas que pasaron durante la pandemia, pues eh, me divorcié. No voy a entrar en detalles, es un tema todavía no cerrado, pero este... Pues eso ustedes saben que a cualquier persona le causa eh, pues un cambio radical en su vida. Entonces en el trabajo también pues tuve otras ocupaciones, atender en pandemia a mis grupos de clases, ver que siguieran funcionando las demás clases, eh, tengo que atender un departamento, ver a mis colegas profesores, estar todos íbamos todos en la misma tormenta, como les dije. Algunos otros iban en yate, otros en algunos momentos quizás sentimos que íbamos aferrados a un tronco, flotando y sal, manteniéndonos a flote. Pero gracias a todos, recuerden que tuve varios mensajes durante pandemia, el, eh, mantuvimos esa energía en conjunto que se siente aquí en el canal, que me han ustedes este, ayudado a salir de muchos momentos complicados durante días que son pesados por el trabajo por el estrés problemas personales etcétera ustedes saben también los que me han seguido de más tiempo que mi madre tuvo un episodio de salud complicado a inicios del 2019 gracias a Dios sigue con nosotros obviamente con sus este situación propia de la edad y sus complicaciones propias del problema de salud que tuvo pero está aquí con nosotros y eso a mí me llena de mucha energía seguimos Remando, la tormenta no ha terminado, pero ya estamos viendo más de cerca el, que las nubes empiezan a diluir y que viene la luz. Y viene el futuro. Lo mismo con el canal. Eh, les prometo que cada semana al menos voy a subir un video. Van a ser distintos. Las clases, todo ha cambiado. Ahora he dado muchas clases en Zoom. Voy a quitar la imagen. Ya vieron aquí suficiente mi cambio. Eh, mi estado de ánimo ha cambiado también debido al ejercicio, las endorfinas todo sin dietas sin ninguna pastillas obviamente dietas me refiero a esas dietas que te matan de hambre, te quitan el pan, te quitan en México la tortilla y te mueres de hambre y estás con dolor de cabeza y te mareas y lo primero que te quemas es la masa buena yo me dediqué a hacer gimnasio básicamente pesas eh, había yo conseguido un banco de ejercicio y unas pesas, una barra de pesas que mi padre me regaló. Fíjen las cosas como la visión de las personas mayores, de sus padres, de mis padres, de mi madre. A veces da fruto cuando menos se lo esperan. Cuando yo iba en secundaria, la escuela secundaria en México es más o menos de los 12 a los 15 años, me compró una barra de pesas. Mi padre, y, ah, obviamente a mi madre no le gustaba porque decía que iba yo a dejar de crecer. y Ahí estuvo y luego se mantuvo arrumbada en casa de mi madre varios años. Yo me salí, de repente la agarraba en la preparatoria, la carrera, tampoco la hice muy seguido. Y después me fui de la mi ciudad y ahí se quedó la barra. Y estaba prácticamente a la intemperie, barra de pesas. Una vez me la traje cuando fui a visitar a mi madre y estuvo aquí, básicamente, más a la intemperie en esta otra ciudad. Debe haberme la comprado mi padre cuando tenía 14, 15 años. Ahora que tengo 50, bueno tenía yo 49 el año pasado, 48 cuando empecé a hacer ejercicio, pues la tuve que repintar. Algunos discos ya están, son de plástico rellenos de cemento, están un poco. Y compré más, pero ahí está la barra y la estoy usando después de básicamente 34 años, sí. Y ha dado sus frutos, ustedes vieron los cambios. Vara de pesas y también ejercicio aeróbico, intervalos de alta intensidad, dos veces por semana, 45 minutos. Me han mantenido ahí, cambio de mi dieta, no comer tanta, eh, tanto refresco, porque a veces no aquí en México con el calor y demás, refresco, cerveza. Cambiarlo por agua, mucha agua, y los cambios se van dando poco a poco. La motivación viene de verte y de sentirte mejor. El canal también lo he dejado un poco abandonado, este, lo, lo entiendo y una disculpa a todos ustedes que se han mantenido fieles ahí me han preguntado. Eh, también porque ha estado muy intenso mi trabajo y también porque eh, estoy terminando mis días a la medianoche y empiezo a las 7 de la mañana. Hago mi ejercicio a las 10 de la noche, de 10 a 11, vengo cenando a las 11 de la noche. Ustedes saben que a esa hora grababa yo videos a las 10 de la noche, pero este, ahora le he dedicado mucho a mi persona. A veces hay momentos así en la vida y ustedes lo deben de entender bien, los que ya tengan más años, los que no. Entiendan lo que hay veces y hay momentos en la vida en los que hay que dedicarse a uno. No es ser egoísta, es es voltear a ver hacia adentro y que hay que cambiar, que hay que modificar para volver a reinventarse. Nos podemos reinventar día a día. Cada día que tenemos es una nueva oportunidad de ser mejores. Este canal nació para ayudar a mis alumnos. Después lo extendimos a todos ustedes. Afortunadamente hay seguidores de todo el mundo. Y es un material que trasciende porque no está basado en, en reglamentos que se actualizan y cambian las fórmulas. El canal, ustedes saben que es estática, mecánica de materiales, mecánica de sólidos, como lo quieran ver. Mecánica de las estructuras, principios. Eh, que, se, que tienen más de 100 años, 150 años quizás. Y van a mantenerse ahí, con eso se han construido el 99% de todo lo que vemos de estructuras del ambiente construido. ¿Sí? Eso es lo bueno de las cosas clásicas. ¿Sí? El canal lo vamos a mantener en ese sentido. Yo les digo siempre que el diseño es como hacer pasteles y repostería y lo puedes disfrutar mucho y te salen muy bonitos los pasteles. Te vas a Francia, es otro recetario, te vas a Italia, es otro, el tiramisú y todos los pasteles que tienen ahí. Tienen uno que le llaman la paloma, que se hacen en Pascua, tienen el panetone, que en, no sabía yo que Perú es el primer consumidor de todo el mundo del panetone, que es muy bueno. Y así de país en país los postres cambian. Así es el diseño estructural. También la filosofía sigue siendo la misma. Pero lo que no cambia en ningún país son los principios en los cuales las estructuras funcionan. Y sí, la mecánica de ellos. Por eso es que me gustan estos temas. No a todo mundo le gusta enseñarlos. Porque son temas básicos, fundamentales. Que si los entiendes, podrás después con mucha facilidad entender de qué se tratan las fórmulas del diseño. Tampoco... Digo que no importa el diseño, es importantísimo, pero para eso necesitas estar este, conectado con ingenieros que estén en la práctica del día a día, cómo resuelven los requisitos a veces eh, no prácticos que exigen las normas de cada país. ¿sí? Alguna vez estuve en un Congreso Mundial de Ingeniería Sísmica, ya se los he dicho en mis clases, y uno de los mejores profesores de acero que tuvo este país en México, el... Profesor Oscar de Buen, que tiene sus libros de En paz descanse, por cierto, dio una charla magistral y puso ahí una conexión de un edificio y dijo: Esto es lo que pide el reglamento, y, y era prácticamente irrealizable o sea, el, en la práctica. Y dijo: Yo llego con esto y el albañil me agarra a golpes, el constructor, el soldador, el, el herrero de obra, ¿sí? ese feeling que tienen los ingenieros que están diseñando y que están construyendo es innecesario cuando ustedes deben los cursos de, de diseño yo podría y me sé la teoría puedo agarrarme a polizo cualquier libro y les puedo dar la teoría del diseño sí la cuestión es eh, la práctica es mejor que ustedes se acerquen a gente que está construyendo y ustedes lo pueden tomar muchos cursos en sus países en las cámaras de de, o colegios de ingeniero, cámaras de la construcción, hay cursos de actualización, ¿sí? Dejémosle ese tema, el canal seguirá entonces en la parte de conceptos, cosas clásicas, visitas quizás a estructuras reales y ver cómo está funcionando y relacionar eso con los principios que vemos aquí en el canal, ¿sí? Probablemente también tengamos invitados, gente que esté en el diseño, alguna vez entrevisté a mi primo que se dedica a eso toda la vida. Este, por ahí está la entrevista. Pongan entrevista a un ingeniero estructural que va a salirles ahí. Y pues bueno, este, en resumen, estamos de vuelta. Estamos contentos. Espero que asistan ustedes y espero que este, nos estemos viendo más seguido. Se los prometo habrán vivos. Eh, quizás pónganme en los comentarios aquí abajo eh, qué horario prefieren para los en vivos. Yo podría los domingos, este, quizás por ahí de la, del mediodía, hora de México, este, 12 del día, quizás es 3 de la tarde en Argentina, no sé en Chile qué horario tenga. Doce eh, del día de México son como las 7 de la noche en España. También hay seguidores de España. Saludos a Barcelona. Tengo varios seguidores ahí en Barcelona. Eh, Saludos, a Jairo Guerra, si sigue en Rusia. Este, ha ocurrido muchas cosas, les dije, desde la última vez que hablamos, desafortunadamente hay una guerra que puede detonarse a una guerra mundial. Es algo inevitable. No vamos a hablar de eso el día de hoy, pero sí les pido que manden buena vibra, manden sus oraciones, unan sus oraciones, unámonos en buenos deseos para que esto se solucione lo más pronto posible. Hay mucha gente que sufre. Un amigo mío que es profesor en una universidad en un país europeo, en Eslovaquia, él es profesor de estructuras. Eh, me acaba de decir hace unos días que él tiene en su casa una familia de refugiados ucranianos. Sí. Entonces es un problema que está rompiendo vidas, en, como cualquier conflicto armado, y desafortunadamente este puede escalar aún más a lo que ya se ha visto antes pues como humanidad ojalá y eso no suceda por otro lado este, cuénteme ¿qué, eh, cuáles son sus favoritos para el mundial felicidades a Perú vi que calificaron eh, entiendo que pasaron muchos años después de su última participación espero que les vaya muy bien obviamente Argentina son grandes favoritos con todo el equipazo que tienen ahí de estrellas ni se diga Brasil, mi padre decía en cada mundial que veíamos en la tele, el su favorito era Brasil, decía: Brasil es Brasil, y es una frase que se quedó aquí en México. Eh, espero que sea un país latinoamericano, este, ya le tocó a España, este, denle chance ahora que quizás este, gane algún país latinoamericano. Veo complicado a México porque no tenemos ni pies ni cabeza, al parecer en los últimos partidos no se ha mostrado. Y. Entonces espero tampoco que ganen los de siempre. <laughs> sí, que sea un país nuevo como aquella vez que ganó España. Eh, quizás no sé, da la sorpresa Ecuador por ahí también. Muchos saludos a Ecuador. Hay muchos seguidores en el canal. Vi que calificaron en buen lugar. Este, tienen un buen equipo. Excelente equipo. Mi este, no sé realmente si me estoy equivocando. No sé si Perú está directo o entró al repechaje o quién va al repechaje, si Colombia. Disculpenme, no he estado metido en Conmebol de, de México. Creo que estamos calificados, pero tampoco sé. Pero ahorita puedo hacer una búsqueda rápida. A ver quiénes son al, calificados al Mundial. Creo que Colombia no le había ido muy bien este, en las eliminatorias, ¿verdad? Entonces, este. Pues, pues Comebol tiene 4.5 cupos, pero no sé cuáles sean. Veo que está Ecuador en el grupo A. México está en el grupo C. A ah, Perú va contra Australia y Emirato, Emiratos Árabes Unidos van a jugar primero con Australia. Entonces, Perú, mucha suerte. Ya los hago, los hago calificados porque seguramente van a ganarle a Australia. No se confíen nada más. Este... Nueva Zelanda va contra Costa Rica. Ojalá y los Ticos, Costa Rica, vamos adelante. Y también está, obviamente, Uruguay. Muchos saludos, Uruguay. Tienen buen equipo. Y creo que ah, todo, todos los sudamericanos, obviamente Brasil y Argentina, Ecuador. Este. Pero si tenían cuatro lugares y medio, ¿quién es el otro? El grupo hasta Ecuador. pues en el grupo C está Argentina. Perú puede estar en el D, si le gana Australia, y obviamente Costa Rica en el E, pero ellos son de, de CONCACAF, no son de CONMEBOL. Eh, Brasil, y ah, bueno, Uruguay, si ¿sí? no contaba yo a Uruguay en, el, en la lista. Muy bien, Ecuador, Brasil, Argentina, Uruguay, y esperemos que Perú. Entonces, mucha suerte, yo sé que el fútbol es muy importante en nuestra cultura, nos sirve para distraernos, también necesitamos una distracción así también, Hay muchos problemas en el mundo, y esperemos que sea uno de ellos, de este continente. Va a Canadá, después de muchos años también, quedó en primer lugar, me parece, del grupo, de la CONCACAF, tienen buen equipo, obviamente tiene mucho nacionalizado, este, y tienen estrellas jugando en el fútbol europeo. Entonces, mucho éxito a Canadá también. Y a Estados Unidos y va a México por parte de CONCACAF. Pues así las cosas. Este, mis amigos, les agradezco mucho que siempre estén ahí. Me, me agrada mucho recibir mensajes, comentarios. Los leo todos, todos. Eh, a veces no puedo contestar, pero al menos les dejo su corazón. Eh, les voy a pedir un favor ya para irnos en este video de reinicio, el primero de mayo, día del trabajo este, del canal de YouTube del doctor X. Les quiero pedir que me ayudan mucho si recomiendan el canal a alguien que esté iniciando, ¿sí? este, sus estudios, que esté por ahí. Consíganme cada quien un suscriptor para que el algoritmo de esto del YouTube nos ayude a que llegue más gente, ¿sí? Porque mientras se haga más popular, empieza a correrse la voz, así como una marea, ¿sí? Como un tsunami. Y necesitamos eso para que el material se comparta, ¿sí? Para eso es este canal, para que la gente eh, logre pasar sus exámenes. Me, me llena de muchísima alegría recibir comentarios, a veces en Twitter, eh, a veces ahí en YouTube, de gente que dice, usted no me conoce, pero este, Me gradué hace un año en pandemia, sus clases me sirvieron mucho y no quería dejar pasar de no agradecerle. Ahora tengo muy buen trabajo. Fue un comentario reciente, este año en 2022. Y a mí esas cosas son como inyecciones así de vitaminas anímicas y me sirven mucho para seguir esta pues esta actividad que, como ustedes saben, este es domingo, lo hago en mi tiempo libre únicamente, sí. Les mando un gran abrazo, amigos, seguidores, seguidoras, donde quiera que estén, pónganme de dónde nos siguen, el canal, y ya saben su tarea, recomendárselo a alguien para que el canal siga teniendo su fin, que es llegar a más gente. Y aquí estaremos platicando de diversos temas, no solo de estructuras. La vida es complicada, sí, pero como decían The Beatles... With a little help from my friends, con una pequeña ayuda de mis amigos o sea de ustedes, la vida se hace más llevadera y créanme, funciona muy bien el que estarnos conectando, comunicando incluso por estos medios. En pandemia aprendimos mucho a usar estos medios y se ha vuelto ya como parte de nuestra vida. Para algunos teníamos más experiencia, otros se tuvieron que subir al tren esto de, de la comunicación audiovisual vía internet. Pero es algo que ya no, ya no se va a ir, va a estar ahí, y aprovechémoslo, ¿sí? Y si hagamos red, ayudémonos unos a otros, y estoy seguro que lo que venga en este año, en el que sigue, ya estaremos mejor preparados como humanidad para enfrentarlo, estamos más conectados, tenemos más respaldo. Cuento con ustedes para seguir adelante. Ya les iré informando poco a poco de cómo. He ido sorteando va, etapas difíciles de mi vida a lo largo de mis 50 años por si a alguien le sirve. Y como saben, también esto es un canal que son apuntes para mis hijos. Cuando yo ya no esté, quizás se pongan a ver algo que no pude hacer cuando vivía mi padre. Me hubiera gustado tener videos de él. Veanlo, como también videos de su amigo, doctor X. Así es mi apodo, no es porque me quiera sentir doctor y dígame doctor. Me lo pusieron los alumnos y por eso, con mucho cariño, lo repito. Yo soy Miguel Rodríguez, mi segundo nombre es Jicoténcatl, y me considero su amigo porque ustedes me han ayudado mucho manteniéndose ahí durante estos dos años tan difíciles que fueron para mí de la pandemia. Les mando un abrazo, muchas gracias de todo corazón, y aquí nos estaremos viendo cada semana. Cuídense y que Dios me los bendiga a todos donde quiera que estén. Hasta pronto.